Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de Super Epic, The Entertainment World. Venga, por favor. La madre que me parió, pero ¿quieres entrar? Si te estoy pegando con una guitarra, esto es efectivo, Plus Ultra. Coño, menos mal, momento. ¿Soy home o soy guest? O sea, soy el invitado. Quiero decir, ¿estoy jugando solo? ¿Puedo perder contra mí mismo jugando solo? ¿Se puede hacer eso? Bueno, soy youtuber. O sea, perder, ya he perdido. Año 2084, la industria del videojuego está controlada por Regnan Corp, una multinacional sin alma ni corazón que crea apps pensadas para subyugar mentalmente a la población, obligándola a pagar microtransacción tras microtransacción en juegos mediocres creados con un único fin. Dominar la psique del jugador y hacer pasta, pero quedan antiguos jugones que no se resignan a formar parte de esa sucia estrategia y lucharán contra Regnan Corp para terminar con su ruin modelo de negocio. Esos jugones son tan el mapache paralítico a lomos de Ola la llama. ¿Qué te parece? Super Epic es un metroidvania de acción muy simpático, pero con una crítica extremadamente clara hacia cierto tipo de funcionamientos en la industria del videojuego cada día más estandarizados. Utilizando siempre el humor, con un guión simple pero bien llevado, no carente de bromas de mierda, es imposible no ver volar los cuchillos hacia compañías conocidísimas por buscar el engagement agresivo y la pasta fácil por encima de la calidad e incluso de la salud mental del propio jugador. A ver, que los malos del juego son cerdos, o sea, cerdos fascistas de traje que viven de monetizar hasta a su madre y de convencerte para que pagues un poquito por esas gemas tan estupendas que te harán subir de nivel o vete a saber qué mierdas, no sé si me explico. Metroidvania, que os decía, de corte extremadamente clásico, pero con ciertas historietas que lo hacen muy especial. Voy a decir de entrada que Super Epic no es perfecto. Tiene bastantes ideas que están ahí y molan un huevo, pero algunas derrapan. Hablando con los desarrolladores me confirmaron lo que me venía oliendo porque soy muy listo y es cuestión de tiempo y presupuesto, como siempre. Aún así, no deja de ser un juego divertido y muy entretenido. Digamos que me ha gustado bastante a pesar de sus cosas que tiene. El mapa que iremos descubriendo es enorme y cada zona está claramente diferenciada por su aspecto, música que mola un puñado y enemigos distintos, todos con sus secuencias, defensas y en muchos casos referencias freaks. La exploración en Super Epic es casi siempre una recompensa, ya sea de un modo u otro, por lo menos hasta casi cerca del final del juego, momento en el que hay igual un poco más de backtracking del que me gustaría. No es difícil ir avanzando mientras descubres nuevas zonas, buscas puntos de guardado, que en este caso serán lavabos, o habitaciones en las que comprar ítems o upgrades, ya sean nuevas armas, mejoras para estas o ataques especiales. Sin embargo, no siempre tendrás claro hacia dónde ir. Sin darte cuenta para nada, Super Epic te va llevando de la mano, cosa que me parece un muy buen trabajo, pero a partir de cierto punto todo se abre y conecta, lo cual es bueno, pero te será difícil recordar dónde utilizar la nueva habilidad que has desbloqueado, de las cuales, excepto algunas para el combate, son todas conocidas: doble salto, planeo, mejora para la esquiva, etc. Esto se debe a que, aunque las zonas son todas muy diferentes entre sí, el diseño de sus niveles y aspecto termina por hacerse monótono. Así que cuando te dan la bomba para reventar paredes, por ejemplo, te encontrarás con que no te acuerdas ni de Blast dónde tenías que utilizarla. En un Metroidvania es importante recordar con claridad dónde no podías avanzar por falta de algo. Super Epic falla aquí, ya que el mapa te marca habitaciones importantes, pero le cuesta darte pistas de esas zonas en las que te faltaba cierta historia para avanzar, que ahora te han dado y ¿esto dónde estaba? El combate parece vacío de inicio, pero poco a poco se convertirá en un festival de hostias que, aunque no llega a tener especial profundidad, sí convierte cada paliza en una fiesta de combos importante. Me explico. Tantan puede pegar hacia adelante, hacia arriba, con lo que elevará a los enemigos, y hacia abajo con un remate demoledor. Cuanto más avances, más podrás acumular estas acciones. Apalizar en la cara a un enemigo, hacerlo volar, perseguirlo con un salto, darle una buena salva de hostias, volver a elevarlo, partirle la cara y enviarlo al suelo. Es muy bonito. El combate además será muy constante, ya que aparte de los enemigos que siempre aparecerán de nuevo, hay unos tipos de gorrinos que van corriendo por la escena aleatoriamente. Es muy agradecido y espectacular cuando te sale un combo de 40 y pico bofetadas. La cosa es que el combate sirve para rellenar la barra roja de especiales, los cuales no he tenido necesidad de usar hasta cerca del final del juego. Hay algunos que requerirán ciertas combinaciones rollo Hadouken y acumulas con todo lo demás. Como os decía, el sistema de combos es muy chulo y fácil de aprender. Pero la recompensa por hacerlo bonito termina por ser más una gratificación personal que otra cosa durante buena parte de la aventura. Es una de esas ideas fantásticas que cierra raro. En las últimas zonas, donde la dificultad pega un pico, que madre mía, los putos búhos. Vamos a organizarnos un momento, ven aquí, me cacoño. Me ha echado la pingüino fashion y no me queda vida, pues nada. Si no me queréis, me voy. Hostia, tiburón con traje, gilipollas. Deberás acumular pasta para comprar mejoras muy fuerte o estás jodido. Igualmente, este farmeo casi obligado, a no ser que tengas una habilidad abrumadora, es relativamente agradable, ya que hay 1000 enemigos que sueltan buena pasta al palmar y el combate es rápido y contundente. Además, encontrarás ítems que mejorarán las habilidades de los dos protas, tanto el ataque, la esquiva, la defensa o la recolección monetaria. La exploración masiva y el combate constante son dos puntos fuertes de Super Epic, pero tiene algunos detalles más que me han parecido brillantes. Algunas habilidades
habitaciones estarán cerradas por un láser y un código QR. Aquí es donde nos saltaremos la cuarta pared de forma hilarante. Utilizando nuestro móvil, leemos el código QR y podemos jugar en nuestro teléfono a algunas de las apps que Regnant Corp ha creado, llenas de logros absurdos, mensajes alentadores tontísimos y microtransacciones vacías. Una suerte de Flappy Bird, un Frogger que va como el culo, un runner mal, cosas así por el estilo. Si superamos la pantalla, el láser desaparecerá y nuestro protagonista conseguirá un botín. Esto es a lo que juegan los habitantes del mundo del juego. Esto es lo que queremos destruir y tenemos que pasar por ello por pura codicia si queremos abrir esa caja fuerte. Una crítica contra la industria actual, pero sin olvidar que todos formamos parte de este engranaje malsano. En serio, me parece una idea escandalosamente bien pensada que aporta un giro magnífico a la narrativa del juego. También habrá una especie de cajeros donde sacar pasta, pasando por supuesto por un clicker así muy simple y sin gracia que jugaremos también desde el móvil, al cual evidentemente nos engancharemos porque poco hace falta para crear cierto tipo de adicción. Unos numeritos aumentando por sí solos son más que suficientes. El dinero que sacas de los cajeros, por cierto, es finito, así que mucho ojo. Aunque el juego no es difícil en general, sí tiene esa subida cerca del final que os decía. Sin embargo, aquí hay cierta benevolencia. Si palmamos una vez, nos dejarán seguir perdiendo la mitad del dinero, porque siempre hay alguien que se va a querer quedar tu dinero. Si morimos por segunda vez antes de grabar, reapareceremos en el último lavabo visitado. Y estos lavabos, aunque hay bastantes, suelen estar bien alejados entre sí, así que tú mismo. La otra idea que me ha gustado mucho es la de las referencias. Este es un juego español y hay cierta manía en petar nuestros juegos de referencias a otros. No sé por qué, pero es algo real, está ocurriendo. En Super Epic pasa eso, pero se ha querido convertir esas referencias en una especie de misión secundaria. Hay una en concreto que es una fase entera dentro de otro juego español que salió hace un par de años y, siendo algo anecdótico, me ha dejado loquísimo porque ni de broma me lo esperaba. En Regnant Corp también hay una cárcel, porque why not, y cada prisionero es el protagonista de algún otro juego español. De ti depende conseguir las llaves para abrir las celdas. Las referencias no son parte del escenario o algo que esté por ahí, mira qué gracioso, sino que es algo dentro del argumento y la crítica del juego. Y en algún caso tendrá efectos sobre los finales, de los cuales, si no me equivoco, hay cuatro, que evidentemente no te voy a destripar, pero sí diré que llevan la crítica y el mensaje hasta sus últimas consecuencias, y en eso, oye, de mi parte, un 12 sobre 10. Al final, Super Epic no es perfecto. Algunos bosses son fáciles, otros son jodidos. Al terminar con ellos, nunca hay una recompensa inmediata, un ítem súper necesario. Acabas con él, sigues con tu vida. Le quita un poquito de épica. Algunas habitaciones son sencillas o están vacías y de repente en la siguiente te parten el culo. El diseño de niveles a veces funciona guay, otras muchas se queda en algo repetitivo y rutinario. Algunas habilidades van de lujo y otras no llegarás a utilizarlas o siquiera comprarlas, como es mi caso. Cuanto más avanzas, más evidente es el backtracking, a veces por obligación, otras por estar perdido. Hay bastantes cosas que no han cerrado bien. Pero a pesar de todo, de todas estas quejas, en conjunto, terminas con un juego putamente entretenido de unas 6-8 horitas de duración, sin descubrirlo ni terminarlo todo, por supuesto, y alcanzando un solo final. Por cierto, hay un momento en el que el juego te desbloquea un modo roguelite. El mapa se genera proceduralmente, tienes unas armas de inicio, esto es lo que hay, lo que te comes y a ver lo que aguantas. De nuevo se nota como si este modo tuviera que haber tenido algo más, llegar más lejos, tener más importancia, pero bueno, si te ha molado mucho el combate y quieres un nuevo reto, aquí tienes horas y horas que tirar. No ha sido mi caso, también te lo digo, pero bueno, Star está ahí. No es el mejor Metroidvania, no redefine el género, cosa que evidentemente tampoco pretendían, pero es divertido y a mí me ha enganchado de principio a fin, y con eso me basta y me sobra. ¿Esto qué es, la sala de reuniones para debatir sobre el mapeo del control, eh? El mapeo pedante, se llama configurar los botones, de toda la vida de Dios. Y es que desde luego, ¿ves lo que pasa cuando jodes con bad design a un desconocido que te dan en la cara? ¿Te ha compensado esta paliza? Los 2 años de mirar bugs en el Candy Crush se os van a despedir igual, coño, os estoy haciendo un favor. Todo esto es, cuidado ahí, Super Epic The Entertainment World. Lo tenéis en Xbox, Switch, PS4 y Steam a 14,99. Y para mí, los vale. Con un aspecto gráfico fantástico y unas animaciones genialísimas, muy buena música y unas horas de entretenimiento agradable. No es ni el mejor Metroidvania, ni uno para expertos, eso está claro. Pero sí es una muy buena forma de entrar en el género. Y además, eres un mapache paralítico encima de una llama pegando con una señal de stop. A ver, no me jodas. Pero es que pazos, Hollow Knight vale lo mismo y es mejor, es más fuerte, más grande, más rápido, más listo. Vale, nano, vale, vale, pues juega solo a eso durante el resto de tu vida. ¿Yo qué quieres que te diga? Que es que algunos, los árboles de la supuesta excelencia, nos dejan ver el bosque, copón. Igualmente, siendo un buen juego, sigue teniendo cosas que no terminan de, así que también podéis esperar a una rebajita sin problema. Pero solo por la crítica agresiva con mucho humor, el detalle de los códigos QR que me parece chulísimo, o un combate simple pero vistoso, pues yo le daría una oportunidad en algún momento, eso ya a vosotros. Y eso de ahí, eso es un sofrito de cebollita, pimientos, champiñones y ajito. Ahora le ponemos estas salchichas cortaditas, un viajazo de vino blanco y vemos ocurrir la magia. Cuando esté ready, arroz ahí sin miedo y una buena hostia de parmesano directa a la coronaria. Pincha zarcilla, verdulada, vinera, arroztástica, que será. Joder, un día me da a mí una embolia con esta frase de mierda del final. Pincha para ti.